El Miracle vino del antiguo Reino de Valencia. Sí, es bueno. Una garnacha muy fresca. El milagro en realidad es no beberse media botella y fundar una ONG que se llame Bebedores Sin Fronteras. Bueno, estamos aquí reunidos otra vez, estimados colegas y camaradas, para hablar de lo que nos importa en realidad, las fotos y cómo se reúnen esas fotos. Y hoy vamos a retomar los libros, que son los objetos más interesantes que podemos utilizar para recopilar trabajos artísticos y, en última instancia, para que el tiempo no lo sitúe en el olvido. Hoy os traigo solo cuatro libros. Jean Baudrillard, El complot del arte, Ilusión y desilusión estéticas. Es un ensayo en base a artículos, son unas 130 páginas, un librito muy, muy útil, muy fácil de leer, muy ágil, y bueno, que pone los dedos en la llaga de ciertos aspectos del arte contemporáneo desde la perspectiva de un filósofo francés, Jean Baudrillard. Editorial Amor Ortur de Buenos Aires, Argentina. Os voy a leer los apartados del libro, porque ya os digo que está muy una edición muy cuidada. Ilusión, desilusión estéticas. La ilusión cinematográfica perdida. El arte, ilusión exacerbada. La descentralización de nuestro mundo. Imágenes en las que no hay nada que ver. El objeto, amo del juego. Warhol, introducción al fetichismo. Recobrar la ilusión radical. El complot del arte, propiamente dicho. Y luego entrevistas con distintos autores y críticos de la escena francesa. El complot del arte, ilusión y desilusión estética. Jean Baudrillard. Un ensayo que, para los que nos gusta el mundo del arte y, en nuestro caso, la fotografía, os puede hacer destilar reflexión sobre vuestro propio trabajo y el trabajo de colegas y compañeros. Y ya os digo que es un libro realmente interesante. Cine de fotógrafos, Margarita Ledó Andión. Este es un ensayo bastante más denso que hace un pequeño guiño a la relación de el cine documental y la fotografía documental. Entonces, lo que trata es de relacionar a fotógrafos que han hecho cine y la influencia de cineastas sobre fotógrafos, grosso modo. Si queréis, bueno, es que son muchos apartados en realidad. Son muchos bloques y ya os digo, se relaciona el entorno de la fotografía y el entorno del cine desde la perspectiva de esta autora, y este libro es bastante denso para leerlo de un tirón. Hay que leerlo con una cierta parsimonia para asimilar la información que nos brindan. Y entramos ya propiamente en fotografía con mayúsculas. The Edge of the Land, Faye Godwin, una fotógrafa que ha hecho en este libro tan fresco un ensayo sobre la relación de el mar y la tierra, la frontera física y la frontera mental entre el hombre y, digamos, el charco que nos separa de otros hombres, ¿no? Entonces, en este libro encontramos la visión de esta autora, en la cual ella está paseando por la costa y está haciendo sus pequeños poemas sobre los límites entre la tierra y el agua, entre el espacio que pisamos y la mar. Un libro muy, muy interesante, The Edge of the Land, Faye Godwin. Y ahora nos acercamos ya a las tierras hispanas y, bueno, el último volumen de Oliva F. Reina,
Path Without Return. Camino sin retorno. Es una recopilación de fotos de la autora de varios años, varios viajes, varios lugares, en los cuales de lo que ella nos está hablando es de ese trayecto vital que al final no tiene vuelta atrás. Esa vuelta atrás sería el recuerdo, la recopilación de imágenes, de pequeños versos que al final componen un opúsculo, una especie de obra poética de largo trayecto y con una intención comunicativa de reflexión sobre el paso del tiempo, nuestro paso por la vida y, bueno, esos caminos en retorno que al final sabemos dónde van a acabar. Pero en este libro es un trabajo delicado y suave, y esto está más al nivel de los que andamos por las calles de las ciudades normales y corrientes. El libro está, todos estos libros están en el cajetín que encontráis al pie del vídeo. Nuestra librería favorita, Amazon. Y nuevamente, el milagro es estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Saludos desde el sur de España. Salud. We'll be right back.